rotas cadenas. Y esto me hace acordar a las cadenas que se rompieron en el Paraná y las cadenas que se rompieron también ayer en Venezuela, de presión de los Estados Unidos sobre Venezuela y los mandatarios como Milei, mandatarios, mirá la palabra que me salió, como Milei, que se ponen a la cabeza de la oposición mundial al Estado, a la democracia, y como hoy bien relata nuestro querido Mempo, a un trabajo que se sostiene desde las Cortes Supremas de Justicia en la Argentina como una herramienta histórica. De los tres poderes hay uno que siempre es cooptado por los sectores de derecha y las oligarquías. ¿Cómo le va, Mempo? Buenos días. Bien, bien, Néstor, bien. Acá, bueno, pues un poco está empezando a trabajar, bueno, ya está trabajando la mañana, muy frío en el Chaco, esto es rarísimo. Nos ha llegado una frío espantosa, pero bueno, pareciera que viene de Caracas esta ola, porque pues, para dejar el alma de uno, digamos. Bien, muy contento con el triunfo, creo que ha sido impecable, creo que se han manejado muy bien los compañeros, digamos, venezolanos, porque fue muy transparente todo, se hizo todo, creo que va muy limpio. Tengo varios informes que me llegan de gente que está allá, de compañeros incluso de España, hasta de Estados Unidos, y me dicen que el triunfo es inapelable, que fue muy bien, que realmente recibió Maduro el respaldo que tenía, y así la democracia, acá lo que hay, incluso hay una cosa que veo que he leído en varios lados, también me lo dicen algunos amigos y corresponsales, digamos que la actitud argentina es una vergüenza, realmente. Es una vergüenza. Del presidente negador y de la mujer esta, la burra, entregando. ¿Quién sabe si es mujer? Habrá que verlo, qué sé yo, pero ya no se sabe qué puede ser, pero es tremendo, es una cosa servil, resentida. Y esto le hace mucho mal a la democracia en general, no solo a la venezolana, también a la argentina y a la mundial, ¿no? Incluso sé que se está viendo acusaciones también en España, en otro lado, como que, digamos, este afán. Yo creo que estamos viviendo, y acá es como para hacer una parte, si me permitís, porque no sé si quería hablar de esto, pero quiero decirlo. Sí, hoy es clave este tema y tener tu opinión también. Anoche mientras escribía yo tu creo nota, que en el mundo se está produciendo muy lentamente, pero se está agitando una especie de división muy muy entre dos grandes ideologías, una muy mentirosa que es evidentemente todo lo que tiene que ver no solo con Venezuela, tiene que ver con Colombia, tiene que ver con algunos tontos como parece ser el presidente de Chile, tiene que ver con Gaza, tiene que ver con el mundo. Hay una especie de partición, ¿no? Y del otro lado, los sectores, digamos, el espíritu democrático que también impera en el mundo, hoy está muy a la defensiva y tiene que estar a la defensiva porque la agresión fascista, digamos, la agresión de la violencia es muy fuerte, ¿no? Y fíjate que se da una paradoja acá, me da la impresión, hoy leí esta mañana, y me da la impresión de que en Estados Unidos es donde hay mayor prudencia a este respecto, más que en otros países, increíble. Pero realmente hay una especie de desesperación en América Latina y en algunos países europeos también, ¿no? Con esto de Venezuela. Pero bueno, aguante Venezuela, que es lo que yo creo va a suceder. El pueblo está muy sólido ahí, creo que las Fuerzas Armadas también. Pero uno no tiene que pensar hoy en Fuerzas Armadas, es horrible pensar eso. Y el tema que nos preocupa a nosotros es cómo esto va a repercutir en la Fuerza Armada Argentina y en la Argentina, el presidente que tenemos está muy loco, realmente muy peligroso, y la gente que lo acompaña, bueno, habrás visto vos el discurso ayer en la rural, era un
la verdad que era un mamarracho, daba vergüenza ajena, ¿no? Este, ni siquiera para dejar contento a los suyos, porque la gente de la rueda no quedó contenta con lo que dijo, más allá de que le chupó la media y que tal cosa. Bueno, vivimos en un mundo muy raro, ¿no? Muy, muy raro en el que, y acá termino, los medios de incomunicación, como yo lo llamo, los medios de la mentira, son de alguna manera los que están agitando todo, y detrás de cada medio sabemos que hay ideología. Y me parece que el gran problema que se avecina en el mundo es ese, ¿no? Que las opiniones de los pueblos se van a seguir expresando y demás, pero el problema es el gran drama universal hoy es la manipulación de la no información, ¿no? La manipulación de la mentira. Yo creo que este es el gran peligro que tiene la paz mundial. Y yo me sumo a eso, generan mucho más rápidamente. Hay gente que yo lo sigo mucho, el fenómeno de la comunicación constantemente. Yo vi en estas elecciones, digo, estamos llegando a 15 días, estábamos llegando demasiado tranquilos a las elecciones en Venezuela. Yo me comunico todas las semanas fundamentalmente con Anaí Arizmendi o Beto Almeida, que viajan seguido a Venezuela, ella es de allá. Y sobre los últimos 15 días, los medios del mundo, pero tomemos los de Argentina, La Nación, Clarín, empezaron con el tema de difundir encuestas diciendo que ganaba Corina Machado y González Urrutia, la oposición. 60-20, 70-30, digo, generaron todo ese clima. Y no lo pudieron sostener en la propia Venezuela. Por eso se cae ayer. Era demasiado exagerado, creo que fue una táctica, pero como vos decís, sean un sentido común que yo recibí, y a vos también te habrá pasado, muchos compañeros diciendo, che, va a perder esta vez Maduro. Digo, ¿de dónde sacás eso? Y bueno, pero es muy fuerte todo esto. Digo, van generando un sentido común en 15 días que después es difícil de remontar. Claro, no lo pueden sostener en los hechos y tampoco tienen una oposición a Maduro demasiado seria. Y el principal opositor, fíjate vos, es Milei, pidiendo la aparición del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que la gente ni debe saber ya lo que es el TIAR, que es utilizar la fuerza armada para invadir Venezuela. Milei se atrevió incluso a llamar, a convocar a la Fuerza Armada Venezolana a que resistan. Eso es un disparate. Es una cosa que no se puede creer. Realmente, qué mal está el mundo, ¿eh? Qué mal está, madre mía. Estamos pasando una temporada espantosa, ¿no? Yo por eso hoy me dediqué a mi artículo de hoy, si lo leíste, más a sí, pensar... Sí, lo leí anoche en medio. Sí, me quedé hasta la madrugada escuchando la voz hasta de la oposición, que la transmitieron por CNN, después que habló Maduro, eran, no sé, 2, 3:30 de la mañana. Sí, ahí leí tu nota ayer, haciendo una buena, historizando bien lo que es la Corte Suprema de Justicia, nota que como todos los lunes recomiendo, pero si podés hacer una síntesis para que la gente entienda de qué va la cosa. Sí, no, simplemente que, digamos... yo vengo estudiando el comportamiento de las Cortes Supremas de la Argentina, las Cortes Supremas de Justicia, desde la Constitución de 1853. Y cuando uno empieza a hurgar en esto y a leer y a ir averiguando, te vas dando cuenta de que, primero, el carácter oligárquico de las Cortes Supremas. Esto es prácticamente, te diría, macizo. De hecho, los dos que están por entrar ahora significan lo mismo. El modo de entrar, el origen de ellos en términos, en términos de un tipo de pensamiento, de una ideología muy maciza de la oligarquía argentina, esto se ha mantenido a lo largo de un siglo y medio largo, realmente ha sido impresionante la cosa. Yo estudio caso por caso. La Corte Suprema de Justicia de la Argentina ha tenido 113 jueces de la Corte Suprema, todos pertenecientes a los sectores oligárquicos en cada momento, en cada época. Y no solo eso, sino que además
todos, o casi todos, te diría que el 90%, porteños y vinculados al agro, a lo que hoy se llaman los agronegocios. Es decir, esto te permite entender por qué la justicia no funciona en la Argentina, porque si vos tenés ese tipo de Corte Suprema, de ahí para abajo todo lo demás es una misma línea. Yo creo que el día que la Argentina se democratice realmente, el día que en la Argentina pueda haber o seamos gobiernos democráticos y la cosa realmente cambie y se empareje todo el horror que nos está dejando este gobierno, que va a suceder, a la larga va a suceder, ese día vamos a tener que hacer un planteamiento nuevo. La Argentina no puede seguir teniendo un modelo de Corte Suprema como el que declaran las constituciones de 1853 y todas las siguientes, incluida la de 1994. En síntesis, la Argentina necesita un cambio, no una reforma, sino un cambio de constitución o de sistema constitucional, que debe ser un cambio copernicano. Es decir, hay que cambiarlo, es decir, lo que está de un lado, ponerlo completamente del otro. No tiene arreglo esto. Esto es lo que quise decir con mi nota de hoy. Y creo que queda muy claro. Y así como en algún momento, y la locura de Milei lo lleva a apelar nuevamente a las Fuerzas Armadas de toda Latinoamérica, porque el tiare es apelar a eso, claro. Es que las Fuerzas Armadas se unan para invadir Venezuela. Digo, la locura es increíble, increíble. Pero que la Corte Suprema de Justicia siempre estuvo cooptada. Nosotros desde chiquito estudiamos Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, pero hay dos que funcionan en tande y que tienen que ver con el poder económico en la Argentina, el modelo de poder económico. Mempo, te agradezco como siempre tu salida todos los lunes y bueno, seguiremos lo de Venezuela con alegría, con atención, atentos y vigilantes porque nunca se sabe por dónde puede saltar la liebre. Un abrazo muy grande. Así es, un abrazo grande y sí, como decía el general, atento y vigilante. Más atento que vigilante. Chao. Un abrazo grande, hasta la próxima.